Bienvenidos nuevamente a Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 25 11 1515 para hacer sus preguntas o comentarios breves sobre el tema de hoy. Mujeres cooperativistas quieren igualdad. Ese es nuestro tema. Para ello vamos a conversar hoy con María Eugenia Bogantes, con José Joaquín Chacón y Thaís Rodríguez. Estas tres personas invitadas están vinculadas con el movimiento cooperativo costarricense desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, María Eugenia, Thaís y José Joaquín, por estar aquí esta gracias noche. Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a conversar. En realidad hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ya tiene su tiempito ahí dando vueltas, ¿verdad? Donde que tiene su origen en que mujeres del movimiento cooperativo han planteado algunas demandas, algunas exigencias relacionadas con un trato desigual, en términos de la participación que tienen en las estructuras de decisión de poder más importantes. Entonces, para eso queremos hablar. Pero bueno, antes, ustedes vienen también por la Asociación de Mujeres para la Cooperación y el Desarrollo, tal vez, si alguna de ustedes nos explica rápidamente qué es AMUCODE. AMUCODE es la Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo. AMUCODE nació precisamente después de una gran capacitación que nos financió el Centro Cooperativo Sueco y el CENECOP. Nos dio un taller que tardó 6 meses y precisamente ahí un grupo de mujeres nos empoderamos y nos ayudaron mucho a desarrollar todas nuestras actitudes y el liderazgo. A raíz de eso se nos quitó el miedo de ocupar puestos de dirección en los consejos de administración de las cooperativas. Después de eso, muchas mujeres ocuparon puestos de presidentas del consejo. Antes nunca, solamente al comité de educación aspiraban las mujeres, solo en el comité de educación. Lo que pasa es que después nos organizamos y hicimos la asociación y nos hemos mantenido. Son mujeres de distintas cooperativas que se organizaron en esa asociación. Sí, de Perfecto. Cooperativas de todo el país, sabemos, de todo el país estamos organizadas, pero ya el Centro Cooperativo Sueco dejó de contribuir y entonces el CENECOP tampoco nos financia y se perdió eso de seguir buscando lideresas, entonces ya se estancó y ahora estamos luchando precisamente porque en la ley de equidad queremos el proyecto lo hicimos entre las mujeres de AMUCODE y el Comité Nacional fueron los que se encargaron de presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa. Porque ya lo que no está escrito no existe, ¿verdad? ¿Qué contiene ese proyecto? Bueno, en una de las partes fundamentales es la paridad. Si todos vemos en el movimiento político, se exige, nos llegan a tocar las puertas a nuestras casas para que participemos en las asociaciones comunales ahora, en los sindicatos, en las asociaciones solidaristas, en las asociaciones en general. Participan, tienen que haber paridad, o sea, la mitad hombres, la mitad mujeres. En el movimiento cooperativo, extrañamente, en una ley que se dio en la República de Costa Rica, desapareció el movimiento cooperativo. Yo estoy aquí porque soy una mujer comprometida, tengo muchos años de estar comprometida con las mujeres y de manera personal tomo la decisión de luchar porque tengo una hija y quiero que mi hija no pase por eso. Me parece
increíble que en Costa Rica, con todo lo que nos ufanamos de los derechos humanos, con todas las cosas que a veces se deja de decir los políticos y la gente del pueblo, las mujeres cooperativistas no estemos integradas plenamente. Este proyecto de ley pretende eso, entre otras cosas, además de dotarnos de recursos a la capacitación aún más de las mujeres, porque siempre se nos pide capacitación a las mujeres. Los hombres se nombran, son hombres a veces que no tienen ninguna capacitación y nadie exige nada, pero cuando es la candidata es una mujer, inmediatamente exige el que haya capacitación. Entonces, eso yo creo que es parte de mi autoestima. Yo quiero dejarle a este país mejores condiciones de vida a las mujeres. Ya no es una necesidad mía. Quizá pueda desaparecer, ya tengo mis años, y desaparecer de este mundo, pero sí quiero que quede mi lucha como parte de la herencia que le dejo a mi hijo y a mi hija. Hay mucha desigualdad en el movimiento cooperativo. Definitivamente, yo no puedo estar más de acuerdo con doña Thais con todo lo que acaba de decir. Incluso yo creo que el movimiento cooperativo durante muchos años ha incumplido su propia ley constitutiva, la ley de asociaciones cooperativas, porque el artículo primero de la ley señala muy claramente que el movimiento cooperativo es un movimiento democrático. Inclusivo. E incluso en el artículo tercero de la ley de cooperativas, en el inciso E, dice que el movimiento cooperativo debe ser neutral y que debe procurar la igualdad política de todos los asociados y asociadas. Yo creo que este proyecto de ley viene a ser justicia con un sector en donde el 50% de la base asociativa de las cooperativas es de mujeres. No encontramos nosotros, al menos desde mi perspectiva, una razón para la cual las mujeres no puedan tener acceso en igualdad de condiciones a los puestos de dirección de las cooperativas. ¿Y por qué no se da ese acceso igualitario? ¿Qué pasa? Yo creo que todavía estamos viviendo de machismos pasados, en donde a veces muchos compañeros, y por desgracia compañeras, creen que la mujer no es capaz de dirigir una organización como las cooperativas, cosa que eventualmente yo no comparto. Y creo que ese rezago machista también ha permeado a los dirigentes cooperativos de las altas esferas, porque ven una amenaza a su liderazgo, entre comillas, la participación de la mujer. Claro, un tema de poder. 25 11 15 15 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Mujeres cooperativistas quieren igualdad. Ustedes son mujeres que han estado ocupando puestos en algunas cooperativas. ¿Alguna vez han tenido el máximo puesto? ¿Cómo las han tratado o qué dificultades han tenido para estar en puestos de poder? Bueno, en mi caso, yo llegué, fui integrante del Consejo de Administración de COPEMEP, llegué al puesto de vicepresidenta circunstancialmente. El día que me propusieron era porque no había nadie que aceptara, y me propusieron, y yo, la verdad es que temblé, me tembló todo el cuerpo, y dije, por las mujeres acepto. Y ese fue el compromiso, y por las mujeres luché, porque se dieran los cambios, la transparencia, la mejora continua, los procesos de calidad se dieron en la cooperativa en ese periodo de tiempo. Y no fue mi labor, fue una labor en conjunto de toda la comunidad cooperativa. Y creo que eso es lo que queremos las mujeres, que podamos participar todos, hombres y mujeres, podamos desarrollar proyectos de bienestar de todos, porque cuando las mujeres queremos los cambios, los queremos para las familias, para los hijos nuestros, para los nietos, para la familia en general y para el país. En mi caso, yo una vida entera la he dedicado al trabajo de la equidad, de la igualdad. Creo que este país merece tener mejores condiciones y,
Y cuando uno ve los cambios que ha habido en otros países de Latinoamérica, qué ganas de que en Costa Rica pudiéramos establecer esos cambios que mejoren la condición de vida de todos, de hombres y mujeres. Según datos del censo cooperativo, el último censo cooperativo, dicen que en Costa Rica hay alrededor de 800,000 personas que están o estamos afiliadas a alguna cooperativa, ¿verdad? Y ustedes mencionan que alrededor de ese 42%. El 42% son mujeres. Uh-huh. ¿Está representado ese 42%? El 17% de representación de mujeres. En los órganos de dirección, sí, únicamente un 17% está representado. Definitivamente no hay equidad. No hay equidad. El tema es que algunos queremos esa equidad. No es posible que si somos un movimiento que pretende fomentar la democracia, no le demos oportunidad a que el 50% de su base asociativa no esté presente en los cuerpos directivos. No solo los cuerpos directivos, sino en los comités. Porque, por desgracia, se ha visto la participación de la mujer más bien relegada a solo los comités. Pero yo creo que es justo y equitativo que sean parte de los órganos de mayor dirección de las cooperativas de este país. Cuando decimos comités, ¿se refieren a qué comités? Nada más que no tienen poder de decisión, porque en las cooperativas el consejo de administración es el que tiene la máxima autoridad. Y entonces los comités no tienen la autoridad. Y son los comités entonces, de educación y vigilancia. Pero en el caso de vigilancia sí tienen un poco más de influencia. Tienen poder, igual que casi están con la misma responsabilidad que el consejo de administración. En mi caso, yo honestamente no tuve problemas cuando, bueno, acepté la presidencia. Primero había estado en el comité de educación, entonces conocía muy bien la cooperativa, y cuando estuve de presidenta, la verdad que sí tuve apoyo de los compañeros y de la cooperativa en general. Después he estado de vicepresidenta y resulta que el presidente sí es una persona muy consciente. Entonces, pero yo me refiero, eso pasa en COPEGRECIA, que es... Ese 17% de representación femenina se da porque hay compañeros que son anuentes a que participen, o existe algún mecanismo para que puedan participar. En el caso de COPE Asamblea, perdón, donde estáis, uh-huh, nosotros hemos impulsado una política de equidad de género, pero se nos ha hecho difícil. Tan es así que en la última elección del Consejo, el Consejo de Administración está integrado por 5 hombres. Teníamos 2 compañeras que la misma Asamblea se encargó de no reelegir. Entonces, la misma base asociativa de COPE Asamblea se encargó de que la presencia equitativa, la paridad de género, no existiera en este momento dentro del Consejo. Pero aún así el Consejo hace 2 años adoptó la política de equidad de género y hemos tratado de implementarla. Pero es como dijiste antes, puro machismo. Es puro machismo, pero falta. Incluso en la Asamblea de este año se presentó una moción por parte de unos compañeros a efecto de que se implementara ya la política de equidad de género en la conformación del Consejo de Administración. Y por desgracia fuimos desastrosamente aplastados los que apoyamos esa iniciativa. 25-11-15-15, si quiere comentar o preguntar algo sobre el tema de hoy, mujeres cooperativistas quieren igualdad. Cuando quieren igualdad es porque no hay igualdad, ¿verdad? La paridad, que es la representación igualitaria de mujeres y hombres en las estructuras de poder, prácticamente ya se ha ido generando, se ha ido haciendo común por leyes. En algunas veces, si las cooperativas podrían decidirlo por sus propios mecanismos, ¿verdad? Pero no lo logran hacer. Uh-huh. Pero digamos, el Código Electoral ya establece paridad y alternabilidad, uh-huh, para elección de diputadas y diputados, uh-huh, también para las regidoras y regidores. En las asociaciones también 89-01. Ya se estableció. La ley 8901 establece la obligación de que haya paridad en sindicatos, asociaciones solidaristas, en asociaciones en general, ¿verdad? Ajá.
O sea que solo nos está faltando en las cooperativas. Sí, y aquí hay un voto de la Sala Constitucional porque se alega que las cooperativas son entes privados. Y esta interpretación que hace la Sala Constitucional, o comúnmente llamada Sala Cuarta, establece para la Cámara de Comercio. Entonces, creo que hay engaño de parte de algunos que dicen que no se puede dar por eso, porque la Sala Constitucional está reconociendo que debe haber en la Cámara de Comercio paridad. O sea, las únicas que no estamos ahí incluidas somos las mujeres del movimiento cooperativo. Realmente no queda en ninguna otra parte esa falta no lo la tiene el movimiento cooperativo, la tenemos las mujeres cooperativistas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento en Miradas Políticas. Estamos en Miradas Políticas, conversando sobre la demanda de igualdad que hacen las mujeres cooperativistas dentro del movimiento cooperativista. Una de las formas de reclamar la igualdad y la equidad es estableciendo obligatoriamente la paridad, reformando así la ley cooperativa, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes han escuchado para decir que eso no se apruebe? Porque hay una campaña real para que el proyecto no avance. En primer lugar, las autoridades cooperativas han dicho en muchas oportunidades que ellos buscan la equidad en el sector cooperativo. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Incluso en el Congreso Cooperativo, el 12º Congreso Cooperativo del 2012, se ordenó que se buscaron los mecanismos para lograr esa equidad de género en las cooperativas. Y hasta el momento no se ha logrado, ni se han hecho acciones por parte de las autoridades cooperativas para hacerlo. Todo lo contrario, han bombardeado este proyecto de ley con argumentos falaces de que se estaría legislando de algo que ya existe, lo que no es completamente cierto. Cuando hablamos de autoridades, ¿quiénes son esas autoridades? Infocoop, CONACOP. Los entes rectores del cooperativismo en este país. Entonces, ¿qué panorama se vislumbra para el proyecto? En esos entes rectores no existe ni una mujer. Ahora hay en el Infocop, por mucho tiempo, solo hay hombres. ¿En la directiva? En la directiva, sí. Y en el CONACOP, han habido dos, o no, nunca ha existido paridad. En el Infocop es donde más se nota la gran diferencia y que se oponen porque, bueno, estoy pensando, ellos también no tienen nada de capacitación de género, no tienen nada que ver con género, y nosotros siempre hemos luchado porque haya presupuesto. El Infocop debería, y el CONACOP, de tener presupuesto para capacitar a las mujeres. Y nunca hay, porque ya los préstamos, el Infocop, los préstamos los hacen a las grandes cooperativas y posiblemente a veces hasta ellos mismos son asociados de esas grandes empresas, que entonces no alcanza el dinero posiblemente para capacitar y para tener políticas de género, que es lo que debería. Dice aquí, a propósito de eso, ¿cómo está la representación de la mujer en el Infocop y CONACOP? O sea, ¿una en Infocop? Sí, una. Pero CONACOP sí tiene una comisión de mujeres. Ahora explicamos lo que pasa con el Comité Nacional. Uh-huh. Ese comité es adscrito al CONACOP. Entonces, ellas no tienen personería jurídica.
Y precisamente cuando ellas se presentaron, presentaron este proyecto y la reacción que se dio, lo eliminaron a ese comité nacional. Entonces quedó eliminado el comité precisamente como un castigo por haber presentado la ley. Entonces, el proyecto. Por haber presentado el proyecto de ley. En la actualidad, ese consejo no tiene mayor injerencia en cuanto a las políticas de equidad de género en las cooperativas. ¿Ese consejo mujeres? El comité. Precisamente este proyecto de ley lo que busca es que el consejo de equidad de género sí tenga las potestades para tomar políticas, que tenga presupuesto propio, que tenga personería jurídica propia, para poder llevar a cabo, ahora sí, en la realidad, el tema de equidad de género en las cooperativas. Por eso es que hay ciertos sectores que están viendo con mucho recelo esta iniciativa, porque siente que se le está yendo de las manos un sector del sector cooperativo. ¿Qué sector del sector cooperativo? El sector femenino. Porque ya se les estaría dando instrumentos para aplicar verdaderamente la equidad de género dentro de los órganos directivos de las cooperativas. Porque estarían adquiriendo autonomía. Es correcto. Y no hay peor cosa del punto de vista de la mentalidad patriarcal que mujeres puedan tener los recursos económicos para pensar y para hacer las cosas que piensan. Entonces, creo que ahí están como en el tiempo, como decíamos antes, ahora ya no se dice en el tiempo fusil de chispa, o sea, son lo más arcaico, lo más desapegado a las nuevas corrientes de derechos humanos. Es que no estamos planteando un tema que tenga que ver con beneficios para nosotras, con condiciones económicas distintas, que estamos pidiendo que tengamos igualdad de condiciones para optar y tengamos una ley afirmativa que nos permita efectivamente poder llegar y no deberle a un patriarca el hecho de que estemos, porque si estamos y somos incondicionales, ahí estamos. Pero el día que nosotras podamos disentir, ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera piensan, y tampoco y algunas mujeres, porque les da terror que ese hombre pueda decidir sobre el estar o no estar. Entonces, eso existe en el movimiento cooperativo y es lo que a mí me ha llevado a dar el paso de estar hoy aquí, estar hoy peleando por nuevas condiciones para las mujeres, no para mí, para todas las mujeres cooperativistas de este país, y renovar este movimiento cooperativo, hacerlo más accesible. Necesitamos más cooperativas en distintos lugares. Me parece extraño que haya gente de los sectores cristianos opuestos a esto. Por Dios santo, si usted va a Latinoamérica, ve las cooperativas creadas por líderes cristianos que han dado mejores condiciones de vida a los sectores más desprotegidos de la sociedad, y en este país parece que eso no ocurre. No hay ese interés de que los hombres, las mujeres, los hijos de esos podamos tener mejores condiciones. Es que esto no se está planteando en términos de beneficio, de poder para beneficio. No, es totalmente lo contrario de lo que piensan los hombres cuando acceden al poder. Ahí es donde yo puedo darle la razón, pero que seamos más francos, seamos más consecuentes con no poner tantas cosas que se dicen que no son ciertas y poder discutir. Abramos foros, discutamos las cosas y hagamos crecer al movimiento cooperativo. Yo tengo una gran confianza en el movimiento cooperativo como un movilizador social y como un ente que pueda mantener la paz social. Es que cuando ves en otros países cómo las cosas se mejoran y cómo las guerras fratricidas, se entiende que empezaron por desigualdad. Bien, vamos a una nueva pausa y volvemos en un momento.
Mujeres cooperativistas quieren igualdad. Precisamente el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos a nivel mundial, ¿verdad? Las mujeres cooperativistas están sufriendo discriminación histórica, igual que las mujeres en muchos lados, pero bueno, ustedes están defendiendo la igualdad y la equidad en el movimiento cooperativo. Vamos a ver, aquí preguntan por qué no hay equidad, hay falta de espacios, ya se han referido un poco a eso. Dicen, Costa Rica existe solo en papel el nombre de la mujer, pero en realidad no se le ha dado el papel que se le merece a la mujer por culpa del machismo en Costa Rica, dice Félix. ¿En las cooperativas saben en realidad qué quieren las mujeres? Nunca les preguntan, ¿no?, a las mujeres, ¿verdad? Bueno, en eso sí tengo que defender a mi cooperativa, ¿sí? Porque nosotros, aparte que como ya indiqué, tenemos una política de equidad de género, hacemos periódicamente sondeos, sobre todo en la parte de crédito, por dónde van los créditos, porque eso nos dice mucho sobre las necesidades de cada familia. Entonces, digamos, en el caso de Cooperasamblea, sí somos conscientes de eso y tratamos de hacer sondeos periódicos de por dónde, como dicen vulgarmente, por dónde va la cosa. Sí, bueno, no podemos hacer como que todas son iguales, ni que no, todos los hombres están en contra, ni que todas las mujeres están a favor del proyecto, ¿verdad? No. Ahí, vamos a ver, el proyecto también incluye ese fortalecimiento, esa autonomía, ese presupuesto al movimiento. Creo que esa es parte también de un gran cuestionamiento. ¿Cómo enfrentar esa parte? Con diálogo. Yo creo que hay que hacerle entender a los que no están a favor de este proyecto que esta iniciativa lo que viene a hacer es justicia, nada más. No es posible que nosotros nos ufanemos como costarricenses de que respetamos los derechos humanos y no cumplimos con las obligaciones que internacionalmente hemos adquirido, entre esas la Convención de Pará, que es contra la violencia a las mujeres, y este tipo de discriminación es violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que si Costa Rica tuvo el valor de ir a firmar una convención internacional de este tipo, debería tomar las acciones para llevarlo a la realidad. Dice doña Mayra Solano, a las mujeres les cuesta mucho más participar en las cooperativas debido a todas las responsabilidades y prioridades que tienen las mujeres, casa, hijos, esposo. Felicidades por el programa y saludos. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Algún comentario para cierre? Así, súper chiquitito. Yo quisiera decir que las Naciones Unidas considera que no hay desarrollo posible sin la participación plena de las mujeres. Entonces, ¿cómo Costa Rica, cómo las autoridades, los diputados, los ministros y ministras, el presidente de la República, las universidades, los trabajadores, las mujeres, en todos los ámbitos que estén, y los hombres de buena voluntad, no podemos desarrollar una lucha que nos permita conseguir esto, porque es de justicia, no es un beneficio, repito, para unas cuantas, es para todas las mujeres del país, porque estamos pensando en todas las mujeres cooperativistas, no en unas solas. Bueno, se nos acabó el tiempo, no nos dio tiempo de leer las preguntas que quedan ahí. Definitivamente un asunto de justicia, de derechos humanos, de eliminación de la discriminación, y ojalá que salgan adelante con este proyecto. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias.